Hola, ¿qué tal? Estamos acá para Ensartes grabando con dos invitados desde la ciudad de, bueno, desde Ecuador, quienes nos acompañan para poder comentar el contexto internacional que se está viviendo, pues, en estas circunstancias de la emergencia sanitaria y el estado de excepción en, pues, programado por el COVID-19. Tenemos a Franklin Yaguache y también a Luis Jumbo. Ambos, pues, tuve la oportunidad de conocerlos gracias a la red Intercorum y esta noche nos van a acompañar brindándonos su opinión. Bueno, empezamos contigo, Franklin. Coméntanos, cómo está ahorita la situación en Ecuador, que pues a muchos nos está preocupando debido a muchas imágenes y videos que están circulando en redes sociales. Sí, ¿qué tal, estimada Kira? Para mí es un gusto tener la oportunidad de tener estos diálogos a través de estas redes sociales. Y pues, sí, efectivamente, como tú lo manifiestas, últimamente la situación por el tema del COVID-19, sobre todo en la provincia que ha sido más afectada en nuestro país, es la provincia del Guayas. Precisamente en la cabecera provincial de esta provincia, que es Guayaquil, en donde pues la situación de este estado de emergencia sanitaria en cierta parte se ha salido de del control de las manos de las autoridades. Ha habido un sinnúmero de circunstancias pues que no han permitido que las cosas puedan llevarse con normalidad o las autoridades y las personas de Guayaquil también puedan enfrentar esta emergencia sanitaria pues con todas las precauciones a fin de no poder que se pueda expandir, ¿no? Este tema del COVID-19. Luis, tú también coméntanos un poco cómo es tu percepción frente a estos problemas. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Luis Jumbo. Saludos desde Ecuador, parte de Red Intercorum Ecuador y Red Intercorum Bosque Seco. Un cordial saludo a todos sus grandes amigos del Perú y a todos sus amigos intercoristas también. Bueno, la situación que está viviendo el país principalmente es una situación muy complicada, como ya lo señaló Franklin, donde los primeros contagios que tuvo el Ecuador ya van más o menos desde el 26 de febrero. Comenzó con el caso primario, el caso cero, que comenzó en Los Ríos y también en San Borondón, y de ahí se ha desbordado un tema muy complicado. El gobierno no tomó las medidas correctas a tiempo y lo que tuvimos que es que hasta el momento incluso se sigan ocultando las cifras en cuanto a lo que está pasando actualmente con esta terrible pandemia que nos está atacando al Ecuador, que nos tiene al borde del colapso del sistema de salud. Si no, teníamos la suerte de que salió nuestro presidente a decir que va a pedir a los ministros que ahora den las cifras correctas porque no están publicando las cifras correctas de la cantidad de personas contagiadas, bien sea porque ya Ecuador no tiene la suficiente infraestructura para poder realizar las pruebas y detectarlas a tiempo, y está muriendo mucha gente. Está muriendo mucha gente. Como para darte un dato, por ejemplo, en Guayaquil, que es la zona donde más contagios hay, históricamente tiene una estadística de muerte normal de 50 personas. Y ahora, la semana pasada, levantando algunas estadísticas, están llegando a morir hasta 170 personas por día. Entonces, esto nos da una magnitud de lo que está pasando y tenemos unas respuestas oficiales que apenas nos sale que tenemos alrededor de 90 personas muertas por COVID confirmadas. Y es una completa mentira. La gente está muriendo lamentablemente en las calles y esa mentira están pretendiendo mantener el gobierno, pero es algo que no lo puede ocultar. Bueno, y ustedes en este contexto, ¿cómo creen que ha participado el papel de la juventud? Nosotros que hemos venido participando en una organización que promueve mucho la participación, las veedurías jóvenes y también el trabajo, pues, de la mano con el Estado para tratar de resolver y colaborar en este tipo de actividades que son necesarias para cambiar o dar un giro al contexto, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que ha sido el papel en estas circunstancias de la juventud en Ecuador? Bueno, en este caso yo creo que las campañas de concientización por parte de
de los activistas sociales en estos casos, ha sido bastante fructífera a través de redes sociales. Son campañas de prevención en ciertos casos, pues, de cómo prevenir en cierta parte el COVID-19. Pero, bueno, en este caso yo pienso que tanto en tu país como en mi país, por ser países hermanos, ¿no? Creo que tenemos un nivel de idiosincrasia cultural muy semejante, en el sentido de que hay muchas personas, pues, que nos falta un poquito culturalizarnos en el tema de responsabilidad social. ¿Esto por qué te lo digo? Porque a pesar de que hay un sinnúmero de campañas de concientización a través de las redes sociales, muchas personas no toman con responsabilidad estas medidas, las medidas preventivas que nos ha impuesto el COE nacional en nuestro país, pues en este caso las autoridades, ¿no?, que están al frente de esta campaña. Y vale decirlo que lamentablemente nuestro presidente no ha dado la cara, más bien le ha delegado esta responsabilidad al vicepresidente de la República. Y bueno, ahí estamos viendo los resultados. Estamos viendo un país donde está, pues, que sirve como referente para otros países de no volver a cometer los mismos errores que el Ecuador, ya que en el Ecuador, como bien lo decía Luis Miguel, hay datos que se nos han estado ocultando a los ecuatorianos, que no se han estado diciendo las cosas como son. El gobierno recientemente, hoy día, salió a pedir disculpas diciendo que ha habido errores, que se han equivocado, que no han dicho las cifras exactas, las cifras correctas. Y efectivamente, esto demuestra que tenemos un gobierno o falta liderazgo dentro de nuestra gobernabilidad. No tenemos un gobierno que genere credibilidad dentro de la ciudadanía. Y esto lamentablemente nos está pasando factura. No haber tomado los correctivos cuando todo esto empezó, cuando ya se empezaron a conocer los primeros casos de COVID, lamentablemente esto nos está pasando factura. Yo creo que la situación actual de nuestro país empezó a manera de, podríamos decirlo de manera muy, muy, muy suelta. La situación que, bueno, empezamos con el tema de que hay que tener primero distanciamiento social, luego viene el aislamiento voluntario preventivo y finalmente la cuarentena. Creo que desde el primer momento teníamos que haber empezado con la cuarentena en nuestro país para no tener los resultados o las muertes que tenemos. Y bueno, no toda la culpa también, aquí hay que decirlo, tiene el gobierno. También tenemos mucha responsabilidad nosotros los ciudadanos. De hecho, lo que está pasando en Guayaquil también es responsabilidad de la ciudadanía. Porque pese a que estar en un estado de excepción, pese a estar en un estado de cuarentena, bueno, ahora ya que estamos con la medida de la cuarentena, en donde es el estado... los ciudadanos en este caso pierden todos los derechos. Es el Estado quien debe garantizar o precautelar la integridad tanto física como personal de cada uno de los ciudadanos. Entonces, en Guayaquil no se tomó, se hizo caso omiso a las medidas de prevención por parte del COE nacional y ahora estamos viendo también los resultados por la irresponsabilidad de ciertos ciudadanos. Porque se decía que no se puede salir en las noches, se decía que no se puede salir desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y en Guayaquil había muchos ciudadanos que salían, que estaban jugando, que se iban de visita, que, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces eso lamentablemente nos está pasando factura ahora. Es cierto, como mencionas, el contexto cultural ha influenciado mucho. Acá en el Perú también se ve que muchas personas no están acatando muchas de las recomendaciones que se les ha estado dando. A mí me sorprendió muchísimo una fotografía que llegó desde el Ecuador, en la cual un bus en pleno estado de excepción estaba repleto, estaba muy lleno, y la verdad es que detrás de todo ello también hay una gran necesidad de por medio de las personas de seguir movilizándose, porque como hay que tener en consideración, muchos viven del día a día y es por eso también que muchos se exponen a esta situación aún estando en emergencia. Luis, ¿algún comentario también sobre el tema de la juventud frente a todo este papel? Bueno, principalmente creo que la juventud, no solo en el Ecuador, sino a nivel del mundo, lamentablemente no estamos tomando la relevancia que debería darle a un evento de este tipo, porque si miramos las estadísticas a nivel mundial,
las personas que más están contagiadas son personas de 20 años hasta los 40 años, es decir, en su mayoría la población joven. No estamos tomando conciencia y somos los que principalmente estamos llevando esta enfermedad hacia otras personas con enfermedades catastróficas a las cuales esta enfermedad sí las afecta letalmente. Incluso creemos que esta enfermedad no nos va a afectar, cuando no es así. Incluso ayer estaba teniendo la oportunidad de leer el martes, por ejemplo, que murió un joven de 13 años sin sufrir ninguna patología previa de alguna enfermedad catastrófica, murió por COVID. Entonces, este rumor que se ha generado entre los jóvenes de que no nos hace nada, que si estamos jóvenes vamos a estar bien, está viendo con las estadísticas que están saliendo que no es así. No estamos tomando las debidas precauciones, no nos está efecto que estamos causando en las demás personas en nuestro alrededor, principalmente ya sea nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos mismos, y no estamos teniendo suficiente en ese punto cuidado con ese tema. Otro de lo que sí quiero rescatar y mandar un saludo cordial es, por ejemplo, a Red Intercorum Loja, que los están realizando colectas de comida y a su vez están entregándole comida a la policía, al personal de tránsito, a las personas que se encuentran vigilando la cuarentena, y es digno de alabar y felicitar a la compañera, tanto Maggie como la compañera Adriana Alemán en Loja, que son las que están llevando al frente este evento. ¿Y por qué lo aclaro? Porque principalmente los policías, la gente de tránsito, son los que están en la primera línea, son los que se encargan de cuidar y de velar que estemos protegidos, de que las personas en general respetemos las medidas de la cuarentena. Y muchas veces tengo comentarios, incluso por familiares que son policías, que me dicen que no tienen ni dónde ir a comer, no les están vendiendo comida, los miran de lado, porque la gente piensa, ellos como están en el día a día, ellos están contagiados, ellos van a contagiar. Incluso un comentario de una amiga me decía que están viviendo con un pan en el desayuno, pan en el almuerzo y pan en la merienda, porque no se les está brindando las facilidades. Y esto nos ha hecho que muchas organizaciones se estén movilizando, y actualmente se ve que sí se está apoyando. Incluso muchas organizaciones de jóvenes están queriendo intervenir, y en esto también algunas entidades bancarias y empresas están también poniendo su mano para sumar, ¿no?, a esto que es difícil, porque ya al Estado se le fue esto de las manos y nos queda la ciudadanía cuidarnos entre todos. Gracias, Luis. Creo que sí has tocado puntos muy importantes. El primero de ellos, el desmentir el mito de que por ser joven uno no está propenso a contagiarse de esa enfermedad. Más al contrario, es esa misma predisposición del joven de estar más en contacto, salir constante, que lo expone a ser un agente de contagio, ¿no? Y que al final termine exponiendo a su propia familia y a personas vulnerables a que esta enfermedad termine generando consecuencias catastróficas, como mencionaste. Otra cosa también importante es que la juventud ahora ha tenido un papel preponderante, también podríamos decirle, porque empezó a generar ese sentimiento de solidaridad frente a los demás. Las fuerzas policiales que están resguardando acá en el Perú, como también mencionas en el Ecuador, necesitan del apoyo y de la solidaridad de los jóvenes que se han organizado. La Red Intercorum en el Perú y sus diferentes sedes regionales han generado campañas de concientización, recolección también para poder dar donativos a las personas que menos tienen, así también como al efectivo policial. Y son estas características que merecen ser rescatadas en medio de todo este contexto de crisis y desesperación, para nunca perder las esperanzas de que la siguiente generación que viene es una generación que está predispuesta a dar lo que tiene, sin esperar recibir algo a cambio. ¿Algún mensaje más, Franklin, que nos quisieras dar? ¿Ya para finalizar? Sí, ya para finalizar. Bien, solamente hacer un llamado a toda la ciudadanía, a la unidad, a la corresponsabilidad. Recordarles que es responsabilidad nuestra, ¿no? Precautelar nuestra integridad física, nuestra integridad personal y de nuestra familia en general, ¿no? Como tal. Recordemos que sin población, sin ecuatorianos, sin peruanos, no hay productividad, no hay dinamización de la economía. Por lo tanto,
Si queremos salir de este bache que va a afectar duramente a la economía de nuestros países, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, pues, a todo esto, esta emergencia sanitaria que la estamos enfrentando la mayor parte de países en el mundo. Si países como España, como Italia, que son supuestamente países primermundistas, la han tenido difícil, imagínate nosotros que todavía estamos en el subdesarrollo, que estamos queriendo nosotros enfrentar problemas tan grandes como la corrupción, que de hecho, hoy por hoy, en el estado de emergencia, ¿no?, en el que estamos en el Ecuador, ya se están evidenciando casos de corrupción por parte del Ministerio de Salud Pública, por parte del IES, y de hecho estos casos ya están saliendo a la luz por la compra de artefactos o insumos químicos que están con sobreprecios, ¿no? Esto lamentablemente está demostrando la calidad de representantes que tenemos, y creo que este es un momento para podernos sentar y reflexionar acerca de que tenemos que asimilar muy bien la política y pensar en las futuras generaciones, a ver qué gobernantes esperamos de aquí más adelante. Si ahora, pues, en esta emergencia tenemos a los gobernantes que tenemos, no les importa nada del pueblo, no les importa absolutamente nada, que ya están involucrados en actos de corrupción, imagínate más adelante. Entonces, pues, finalmente, pedirles que sigamos siendo optimistas. El optimismo es sinónimo de que las cosas seguramente van a mejorar, y pues vale la pena seguir luchando. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, y estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias, Franklin. Es importante lo que has dicho. La corrupción en América Latina es un problema latente y que preocupa mucho, pues, a todos los gobiernos. Y es necesario, pues, verlo en ese contexto grande que en realidad es, porque en estas circunstancias de emergencia, si no se sigue con la lucha de corrupción, pues van a aprovechar, más allá de ver por la seguridad y la salud pública, van a, pues, seguir con las malas prácticas que a nadie en este momento nos permite salir adelante. Luis, lamentablemente la corrupción es la cangrena, es la polilla de toda sociedad. Seguir acotando esto que es tremendo, que nos está pasando a todo el mundo, que nos está limitando. Esto, sin duda, esta pandemia nos va a cambiar a todo el mundo. No va a quedar ningún país excepto de ser contagiado. Y esto a la larga nos va a traer muchos cambios. Vamos a cambiar el modo de vivir, van a cambiar toda nuestra población. Pedirle, creo que a todos, es que nos cuidemos nosotros, cuidemos a nuestros vecinos, cuidemos a nuestros familiares, que la única forma de poder detener las normas de asepsia, que ya son por demás repetidas por los distintos medios de comunicación, y procurar que esto no continúe. Y que nos queda, creo que, encomendarnos a Dios y seguir adelante y tratar de ser fuertes y resistir esto, porque esto es va a ser pasajero. Vamos a continuar y fortalecernos principalmente y seguir pidiendo responsabilidad, que somos corresponsables de esta pandemia y de que esto no siga. Muchas gracias, Luis. Es un llamado, creo que, tanto para tu país como para el mío, el empezar, pues, por generar conciencia. A este virus no se le gana, pues, con un batallón al frente, sino con responsabilidad y siendo, pues, sensatos con nuestro comportamiento. Seguir las normas, las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud nos está dando para poder cuidarnos, y necesitamos seguir siendo cautos. Y aquellas personas, pues, que aún no han interiorizado el mensaje, pues que reflexionen, pues no solamente es un problema que está atacando a un sector, ¿no?, sino que a todos nos puede pasar. Muchas gracias por su participación, me ha gustado mucho sus opiniones, y siempre rescatar el papel de la juventud en estas circunstancias, porque siento que el COVID, después de todo lo que está sucediendo, va a marcar un antes y un después, y la generación que está creciendo, pues viendo toda esta circunstancia, va a crecer con otra mentalidad, va a cambiar, y pues esperemos que sea para bien, generar más aún ese sentimiento de solidaridad, como les mencionaba,
para que cambiemos socialmente y seamos más humanos y más empáticos, que es lo que pues realmente al final genera y cala a nivel humano, ¿no? Un pensamiento muy profundo. Gracias, chicos. Siempre con la red Intercorum a disposición, ¿no? Para este tipo de emergencias. Bueno, nos despedimos. Gracias por sintonizarnos por Ensartes. Hasta una siguiente oportunidad. Seguiremos conversando más seguido. Chao. Gracias. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.